tal como augurábamos en el sumario del programa, hoy la medicina y la creatividad artística se funden. Y es que han dado ya comienzo esas jornadas, esa Semana Cultural Galeno que organiza el Colegio de Médicos de Córdoba y que ya va por su 16ª edición. Tenemos con nosotros al vicepresidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Manuel Montero. Manuel Montero, muy buenos días, bienvenido buenos a Córdoba días. TV. Muchas gracias. Bueno, Manuel, es un placer tenerte aquí por lo que decíamos, ¿no? De alguna forma, la medicina o las personas vinculadas al universo médico no se suelen asociar, pues, digamos, a esa otra parte, ¿no? A esa sensibilidad que concomita más, pues, con el mundo del artista, ¿no? Y, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es la otra cara, ¿no? Otra mirada. Bueno, esto se encuadra dentro de las actividades de la Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba, ¿no? El Colegio de Médicos de Córdoba, aparte de actividades de formación, actividades de relación y trabajar con la ONG, pues también trabaja en el campo de la cultura. Creo que además Córdoba, yo creo que es especialmente una ciudad con la que tenemos que trabajar la cultura. Sí. A veces creemos que, ayer lo hablaba yo con el conferenciante que tuvimos, de que yo creo que todo lo que hagamos por la cultura en Córdoba, yo creo que no es poco. Y en ese sentido, bueno, pues, en ese sentido, pues, tenemos ya la fortuna de haber podido celebrar la 16ª edición de la Semana Cultural Galeno, que, como usted sabe, pues, encuadra e incluye una serie de actividades, una serie de jornadas, 5 días de la semana, en la que se incluye, pues, bueno, conferencias, se incluyen recitales. Ayer asistimos a una excelente conferencia del catedrático don Bartolomé Valle Buen Estado, que nos habló de la Córdoba desde cerca, con una... Tierras, gentes y paisajes, interesantísimo, ¿no? Más que nada, sobre todo, lo que nos contaba era cómo es Córdoba en el momento actual y cómo se encuadra dentro del Guadalquivir, de la cuenca del Guadalquivir, y cómo era y cómo se ha ido desarrollando. Y luego tuvimos un concierto de piano de un compañero, precisamente de un compañero, el doctor Álvarez Quindelán, que fue maravilloso. O sea, que el comienzo no pudo ser mejor, ¿no? Pero es magnífica esa combinación de la conferencia, digamos, una óptica más intelectual, y por supuesto siempre la presencia de la música, ¿no? Especialmente importante en estas jornadas. Efectivamente, en la jornada, fundamentalmente la convocatoria de las jornadas, lo que viene a ser es la participación de lo que es el aspecto artístico de los médicos. Entonces, este año hemos tenido la suerte, y ayer lo comentábamos, de que este año ha habido más participación que nunca. Es decir, este año, por ejemplo, pues se han presentado más fotografías que nunca en el concurso de fotografías, pinturas, luego también las artes plásticas, en el sentido de que hay cerámica y poemas, y el hecho, la realidad, es que el catálogo que este año hemos editado, pues, tiene 136 páginas frente al del año pasado, que tenía 93. Es decir, que hemos subido, y además no solo eso, sino que, teniendo como tiene vocación a nivel de una semana a nivel nacional, pero es que este año también hemos tenido participación a nivel nacional. Ha venido, bueno, participaciones de compañeros médicos de Madrid, de Barcelona, de Vigo, de Castellón y, por supuesto, de toda Andalucía. Esto es importantísimo, y es que efectivamente tiene un alcance nacional, aparte de esa periodicidad anual que hemos comentado antes, y, como decíamos, ¿no? Ese lado artístico, ¿no? Ese lado creativo de los profesionales sanitarios, que de esta forma también se acercan mucho más a la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, esa es una de las vocaciones que ahora mismo hemos identificado en el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos ahora mismo, desde el punto de vista, ahora mismo lo que vemos es el Colegio de Médicos está por el profesionalismo y además se tiene que acercar a la ciudadanía. Y ese es uno de nuestros aspectos. La vocación del Colegio de Médicos ahora, que los profesionales hagan lo mejor posible su actividad y además siempre velando por el ciudadano y por el paciente. Entonces, bueno, pues realmente la jornada, estamos muy satisfechos, creo que va a ser un éxito. Como usted decía, pues bueno, pues este año vamos a desarrollar también, hoy hay una lectura de poemas, mañana también hay una actividad musical y también hay una cata de cerveza.
Y luego, bueno, el jueves hay una cosa entrañable, que es que recientemente falleció un compañero de la Tuna de Córdoba y se le va a hacer un homenaje. Curiosamente, Manuel, ayer, hace unos días, ¿no? Ayer lo mencionamos porque estuvo aquí uno de los miembros de Los Medicinantes y precisamente hizo referencia a un tema que en un concierto benéfico el pasado viernes no iban a tocar porque lo querían reservar. Era una manera de recordar a este gran médico y mejor amigo que fue Miguel Ángel, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, y el viernes haremos el cierre con la entrega de premios. La entrega de premios, pues son 7 premios. Ha habido un jurado que ya ha dirimido y va a entregar los 7 premios. Y los premios, al final, lo que se entrega es una escultura que quería mostrarle, porque la escultura es también de un compañero. Es de un compañero médico, una cultura, que es el premio Galeno, del doctor Manuel Zurita. Y que, bueno, pues esta imagen, que creo que es una imagen, pues bueno, que también da realce a la jornada, ¿no? Bueno, Galeno, ese grandísimo médico griego, ¿verdad?, que inspira de alguna manera, pues bueno, que alienta todo este proceso, ¿no? Yo entiendo que es una figura por su antigüedad y por supuesto por su importancia, su relevancia a lo largo de toda la medicina antigua. Bueno, son pues más de 1000 años seguramente de influencia y las bases de muchas sapiencias, ¿no?, dentro de la medicina. Y además Galeno también tiene esa otra parte un poco quizá mágica, porque él ya en su momento se preocupó de estudiar incluso los sueños, ¿no?, desde un punto de vista médico. Sí, yo creo que ayer también lo comentábamos, es decir, el médico no puede solo saber de medicina, el médico tiene que saber otras cosas. Y yo creo que tenemos ejemplos y además tenemos ejemplos en la propia Córdoba nuestra, que ha habido excelentes médicos, ¿no? Y que eran, no solo eran médicos, sino que eran humanistas. Escribían, conocían otras artes, y creo que eso es muy importante. Pero también lo comentamos ayer, y yo creo que ayer fue un ejemplo, y toda esta semana es un ejemplo de que las cosas requieren esfuerzo, pero que vale la pena. Ayer lo comentaba yo con las dos personas participantes, que son dos personas que, bueno, que se siguen manteniendo activas intelectualmente, pero que eso requiere un esfuerzo. El propio pianista, que es urólogo del hospital, tiene su actividad asistencial muy plena, y sin embargo, pues, el hombre se esfuerza por entrenarse para poder dar un concierto de piano, y creo que eso nos hace más humanos y nos acerca más a la persona que tenemos enfrente. Yo creo que creo que es muy interesante tener esta otra faceta. Quizá haya quedado ya pasado de moda, ¿no?, esa imagen del médico distante, ¿verdad? Por lo menos en Córdoba podemos decir que no es así. Yo creo que es un tema que yo me eduqué en un grupo en el cual era un médico humanista. Y yo creo que es un tema que ahora mismo, y en un momento de crisis, yo el otro día hacía yo unas reflexiones en un artículo en la revista del Colegio de Médicos a propósito de esto, que en un momento de crisis ahora mismo, el recuperar una serie de valores, el recuperar la proximidad con el paciente, el respeto hacia el compañero, el respeto hacia el paciente, la buena comunicación, creo que ahora mismo son valores que a lo mejor no cuestan dinero, cuestan esfuerzo, pero nos puede situar en una posición que yo creo que próxima a niveles mucho mejores de calidad. Y le digo con conocimiento, porque recientemente he tenido la experiencia de estar en Inglaterra haciendo una estancia profesional, y me ha sorprendido que en Inglaterra, que ha sido un sitio donde no hemos fijado en el sistema sanitario inglés, pues ellos han seguido mejorando y lo tienen muy imbuido lo que es el respeto entre los profesionales, el respeto con los pacientes, y hay un mayor nivel de educación en la población que permite que haya más diálogo entre el médico y el paciente. Para mí ha sido un recuperar la medicina que yo aprendí de mis maestros, ¿no?
precisamente sobre esta reflexión tan interesante, esta cuestión de fondo de la crisis de valores y cómo puede afectar además los últimos movimientos de la sociedad, por ejemplo, los cambios que se están dando desde el Ejecutivo con respecto a sanidad. Precisamente en el tercer foro andaluz salud se hablaba de esto, ¿no? De la necesidad de recuperar un poco ese espíritu, ¿no? Efectivamente, y además ahora la reflexión que hacemos desde los colegios de médicos es que si el colegio de médicos tiene sentido es trabajar por el profesionalismo, trabajar en los valores del médico y trabajar enfocado hacia el paciente. Es decir, ese es el sentido. Ya hay, el otro día se hablaba precisamente en ese foro, en el que además cuando terminó el foro, pues yo hice unas reflexiones parecidas a las que le acabo de hacer. Pues en ese foro se hablaba de que hay ya documentos a nivel nacional e internacional que apuntan en esa línea. Es decir, la línea del profesionalismo, es decir, el que uno tiene una profesión y que tiene que estar contento con la profesión e intentar hacer un esfuerzo por hacerla con la mayor calidad posible. Y ahora mismo la calidad está en volcarse con el paciente, atender al paciente, entender al paciente y comunicarse con el paciente. Creo que es un tema muy interesante. No quiero decir que en Córdoba no se haga, por supuesto que se hace, por supuesto que hay personas maravillosas y que lo hacen de forma espléndida, pero para situarnos en un nivel superior deberíamos de hacerlo todo el mundo. Todo el mundo, y eso nos situaría en la sorpresa que yo me he llevado en mi experiencia afuera. Y luego también yo le pedí a las autoridades sanitarias que hay que hacer un esfuerzo por la educación de la población. Es decir, para que se recupere el respeto entre los profesionales, el respeto entre médicos y pacientes. Creo que eso va a ser la clave del éxito. Tenemos iguales medios que tienen ellos, eso lo hemos visto, pero el respeto entre profesionales y el respeto, eso creo que es una cosa en la que deberíamos de trabajar todos. Y ustedes, ustedes desde los medios tienen una oportunidad muy interesante de mandar ese mensaje de que, bueno, de que el respeto, el entendimiento, al final ganamos todos. Yo creo que este es un mensaje que queda muy claro, no solo evidentemente con la actividad del día a día, con esta semana cultural como muestra, sino también con ese lado solidario, comprometido que también tienen los colegios de médicos, ¿no? De hecho, el próximo 10 de mayo, dentro de unos días, está pendiente que se presente esa memoria anual de la red de colegios de médicos. No sé qué trascendencia puede tener. ¿Para vosotros qué esperáis de este documento? Bueno, el Colegio de Médicos, como le digo, dentro de la Fundación ha trabajado en el tema solidario y, de hecho, dentro del propio colegio hay una colaboración con varias ONG. Entonces, para que no se juntaran las actividades, porque claro, realmente hemos tenido actividades, hace aproximadamente unos 20 días tuvimos una exposición de fotografía precisamente que trataba un poquito de la labor que hacen esa ONG en diferentes sitios, sobre todo en África, Centro África, ¿no? Entonces yo creo que es una labor muy interesante y es una, bueno, yo creo que es una apuesta que ahora mismo yo creo que es una apuesta interesantísima. ¿En qué sentido nos pueden ayudar estos documentos? Pues pienso que en identificar aquellas lagunas donde podamos de alguna manera actuar. Y creo que es muy interesante, es decir, que esa misión de solidaridad, creo que bueno, también es una cosa que de alguna manera la tenemos en los estatutos de nuestra fundación y ahí estamos trabajando, ¿no? Muy bien, bueno, tocada digamos la actualidad, a mí me gustaría volver a centrarme en las actividades que tienen lugar estos días como consecuencia de esa semana cultural. Hoy hablábamos de poesía, ¿verdad?, amenizada por el dúo Caleidoscopio, es decir, de nuevo esa mixtura, en este caso esa conversación entre dos facetas artísticas. ¿A qué hora empieza ese acto? Pues,
Los actos empiezan todos los días a las 8 de la tarde. Son a las 8 de la tarde y vienen a durar una actividad de una hora y media aproximadamente en Reyes Católicos, en la sala que conocemos como Sala Caja Sur de Reyes Católicos, y la verdad que el sitio es espléndido y yo espero. Allí también está la exposición de fotografía, de pintura y de cerámica que se puede ver, que esa sí que está abierta durante más tiempo, está abierta de las 5:30 hasta las 9:30 de la noche, que se cierran las actividades y bueno, yo creo que vamos a disfrutar igualmente que disfrutamos ayer, vamos a disfrutar de esta actividad hoy. Una exposición completísima porque aúna no solo la pintura, decíamos, cerámica, escultura, sino también fotografía de tipo científico y artístico, ¿no? Sí. Ha habido para todos los gustos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo les quería dejar luego un catálogo en el que efectivamente lo que tenemos solamente es una muestra de representativa de las pinturas y de las fotografías que ha habido. Y verdaderamente, bueno, pues hay un trabajo de mérito. Luego también hay algunos poemas, yo he tenido la oportunidad de leerlo de algunos compañeros, que uno se sorprende. Yo ayer le comentaba a algunos compañeros y claro, vivimos el día a día pero no nos conocemos. Eso es un tema que es muy frecuente en una sociedad que vivimos de la prisa y tal. Y bueno, pues uno le llama la atención de que un compañero pues haga una determinada actividad y tenga unas determinadas capacidades que la haya cultivado, que verdaderamente es encomiable, ¿no? Y la verdad que hay cosas muy bonitas, hay una fotografía muy bonita y bueno, e incluso ya están aquí, ya allí en la exposición ya se pueden identificar cuáles son los premios, que la verdad que son maravillosos. Este año, de hecho, se entregarán 7 estatuillas, son siete galenos, que esto correspondería al último día ya, al cierre, eso sí, impregnado también de música. Nos queda todavía por escuchar al grupo Reencuentro, a la orquesta Press Joven, ¿verdad? Y, por supuesto, a esa tuna que va a hacer ese sentidísimo homenaje al insigne Miguel Ángel Ortiz Arjona, al que desde aquí pues también queremos nosotros poner nuestro granito, porque sabemos que era una persona tremendamente importante en vuestras vidas y, por supuesto, para la medicina cordobesa nacional, y que además nos abandonaba prematuramente, ¿no? Efectivamente. Yo creo que bueno, va a ser muy emotivo el acto y va a ser muy bonito. Y bueno, yo creo que la tuna lo está preparando con mucho cariño y la verdad que bueno, yo creo que este compañero se lo merece, ¿no? Por las actividades que ha desarrollado y su labor que ha hecho, que ha sido no solo del punto de vista médico, sino también del punto de vista cultural. Y luego, bueno, pues el cierre de la jornada va a ser una participación de un miembro de Prejoven. El Colegio de Médicos y su fundación tiene varios convenios, tiene convenios a nivel, por ejemplo, con Prejoven, en este sentido, que tiene varias participaciones al año. En concreto hace una participación con este motivo. Luego, cuando tenemos también una fiesta, que hay, que la fiesta solidaria, que la hacemos por la época de octubre, también ellos participan. Y luego tenemos la entrega del premio de investigación, que este año vamos a convocar el onceavo premio, y que, bueno, el premio de investigación también tiene un ámbito nacional, no solo nacional, sino internacional, porque los trabajos que se premian y que se están premiando pues son personas que, aunque algunos de los miembros trabajan en España, pero otros están trabajando en el extranjero, ¿no? Y en ese sentido también el pasado año pues un pianista del grupo de Prejoven nos dio un concierto en el cierre del acto de la entrega de premios. O sea que tenemos varias colaboraciones. Ahora estamos también intentando fomentar otro área, que es el área de investigación, buscando convenios también, porque en los momentos de crisis es cuando hay que echar más imaginación.
Claro que sí. En una 15ª entrega, la del año pasado, que dejó el listón muy alto, ¿verdad? Este año con pequeñas variaciones, pero se mantiene el espíritu. Por ejemplo, el año pasado fue una cata de salmorejo, este año una cata de cerveza. Y el año pasado pudimos disfrutar de esa faceta artística increíble de los médicos de Córdoba y del resto de España. Y este año pues podemos seguir haciéndolo. Yo creo que si podemos hacer esto ya, podemos dar estas jornadas como un auténtico éxito, ¿no? Sí, bueno, el éxito yo creo que hay que ser agradecido y el éxito depende de personas. Es decir, el éxito de la jornada pues se deben a varias personas. Aparte de que está dentro de la Fundación del Colegio de Médicos, pero la labor del doctor Felipe Toledo, que es el vocal de médicos jubilados del colegio, es fundamental. Y luego hay una persona que trabaja dentro del colegio que se ha preocupado mucho de que esta actividad pues tenga el éxito, que es Isabel. Entonces creo que ha sido muy importante. Este año también hemos contado con el patrocinio de Prasa, lo cual también ha sido muy interesante. Es decir, realmente el colegio marca las líneas, tiene el empeño de continuar, pero luego al final son personas las que hacen las cosas. Yo creo que ese es otro mensaje que hay que decir. Vivimos en una ciudad, que el otro día salía en prensa unas reflexiones de una persona, de que vivimos en una ciudad indolente, en una ciudad de poca iniciativa, pero uno es capaz de descubrir que luego hay personas que tienen empeño, que tienen capacidad, que tienen ilusión por hacer las cosas. Y creo que esas personas que son prohombres de Córdoba deberíamos de rendirle homenaje, y yo en este caso quiero agradecer primero a todas las personas que han colaborado en esta Semana Cultural, todas las personas y todos aquellos compañeros que han tenido, bueno, se han esforzado y han mandado trabajo, a las personas que han estado en la organización y también al patrocinio, bueno, pues que nos han dado en este caso Prasa y también a Cajasur por habernos permitido utilizar su espacio, pues también darle el agradecimiento, porque, porque indudablemente las cosas no se hacen solas. Hay detrás una intendencia y hay detrás, bueno, una preocupación para que las cosas salgan bien, y creo que estamos muy satisfechos de que la semana va a ser un éxito, como lo está haciendo ya. Pues nosotros os damos la enhorabuena y por supuesto invitamos a todas las personas que nos estén viendo a que os visiten, a que se acerquen a esa Semana Cultural Galeno, que va a estar pues abierta con muchísimas actividades hasta el viernes. Y te agradecemos, Manuel, que nos hayas acompañado. Ha sido de verdad un honor tenerte aquí y poder conocer más de cerca no solo al Colegio de Médicos de Córdoba, sino a esta actividad anual a la que a partir de ahora pues seremos adeptos. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes la invitación a estar aquí.